En el siglo I de nuestra era, la Vía Augusta constituía una de las más importantes redes de comunicación del Mediterráneo occidental. Unía Gades con Roma a través de la Tarraconensis y la Galia. Es la vía más larga de la península ibérica, con cerca de 1.500 kilómetros, y une los Pirineos con Cádiz. Bética es el nombre con el que los romanos designaron la parte más meridional de la península ibérica, un territorio geográfico que coincide en muchos aspectos con Andalucía. Dentro del territorio de la Bética, la vía formaba, junto al río Betis, hoy el Guadalquivir, el eje central de las comunicaciones, enlazando los cuatro conventus jurídicos: Corduba, Córdoba, Hispalis, Sevilla, Astigi, Écija y Gades, Cádiz. Decía Plinio: la Bética, así llamada por el río que la cruza por la mitad, aventaja a todas las demás provincias por la riqueza de su aspecto y por cierto esplendor peculiar en su fertilidad. La ruta bética romana le propone un recorrido por las tierras de esta provincia romana. Viaje con parada en Santiponce, Carmona, La Luisiana, Écija, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Osuna, Marchena, Jerez, Cádiz y Tarifa. A estos ayuntamientos se suman como socios las Diputaciones de Córdoba, Sevilla y Cádiz y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Esta ruta comprende espacios paisajísticos de gran interés geográfico y natural, como el Parque Natural de la Subbética Cordobesa, la Campiña, el Valle del Guadalquivir o el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Estrabón, geógrafo romano del siglo I a.C., refiere en su obra: las orillas del Betis son las más pobladas. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las de sus breves islas. La región presenta arboleda y plantaciones de todas clases admirablemente cuidadas. Aunque la Vía Augusta es un camino más antiguo, el emperador Augusto la reformó y mejoró, y por eso, en su honor, se le denomina Augusta. Augusto sistematizó las comunicaciones, les impuso una organización militar, estableció estaciones de postas cada determinado número de millas y reguló la organización y cambio de animales de tiro. Los caminos romanos se señalizaban con miliarios o columnas con indicaciones para los transeúntes. Así, los viajeros conocían el punto más cercano a la próxima parada y la distancia que les separaba. Algo similar a las señales actuales. A veces, se labraba en la piedra el nombre del emperador o benefactor del camino. Puentes y puertas de entrada a las ciudades consiguieron la monumentalización de la vía a lo largo de su recorrido y constituían un símbolo de poder del imperio. En las inmediaciones de la Vía Augusta se crearon infraestructuras para repostar y descansar. En el camino, y cuando éste se alargaba varias jornadas,
el viajero paraba a comer y descansar en las mansiones o a sustituir los animales de tiro en las mutaciones. En el caso de la Vía Augusta, en la Bética conocemos los nombres de las ciudades, mansiones y paradas gracias a los conocidos como vasos de Vicarello. Se trata de cuatro vasos de plata que tienen grabada la lista de las ciudades y mansiones desde Cádiz a Roma, con indicación de las millas de distancia entre cada una de ellas. Estos vasos aparecieron en 1852 en una localidad termal cerca de Roma, donde existió un santuario. Según algunos investigadores, los vasos debieron fabricarse en Cádiz y fueron llevados a Roma por un gaditano que hacía el recorrido por la Vía Augusta como una especie de peregrinación y cuya culminación sería dedicar a Apolo las réplicas en plata. Otras fuentes que documentan la Vía Augusta son el itinerario antonino, la tabla de Peutinger y el anónimo de Rávena. Para proyectar una calzada, los ingenieros romanos elaboraban un estudio topográfico previo en el que era necesario llevar a cabo una serie de operaciones: establecer uno o varios ejes maestros, controlar las distancias, conocer los accidentes topográficos y determinar las técnicas para salvarlo. En los valles fluviales, los caminos seguían el curso del río, muy cerca de él, y para el resto del trayecto buscaban pendientes más suaves, aún sabiendo que sería necesario alargar el recorrido. Para el proyecto del camino se empleaban instrumentos como la groma, que servía para trazar líneas perpendiculares, y el corobate, algo parecido a los niveles actuales. En la construcción de puentes y edificios relacionados con los caminos romanos, emplearon complejos sistemas de elevación con poleas múltiples llamados orbiculus o trípodes de carga, también conocidos como recamum. Las herramientas utilizadas por los canteros se asemejaban a las actuales. Para la construcción de las calzadas, fundamentalmente para las que constituían grandes arterias de comunicación, primero se abría una zanja a lo largo del trayecto, siempre más ancha que la propia calzada. Se rellenaba de arcilla y piedras, constituyendo una capa niveladora del enlosado del camino adaptada a la topografía del terreno. Encima se colocaban grandes losas de piedra unidas en seco. En este momento, se disponían también las piedras que formarán la estructura delimitadora y de contención de la calzada en sus márgenes, empleándose sillares o mampostería. Para concluir, se homogeneiza la superficie y se rellenan los huecos con piedras pequeñas o incluso fragmentos cerámicos. Encima se distribuye una capa de cal, a veces con grava, con el objeto de facilitar el tránsito de los viajeros y los transportes, que así pueden alcanzar mayor velocidad. En las calzadas de menor importancia se utilizaban simplemente capas de tierra apisonada o la roca natural al descubierto. La Vía Augusta en su entrada en Carmona era de capas de albero apisonado y medía 6,5 metros de ancho para permitir el paso de al menos 2 carros. Para el transporte de personas y mercancías se usaban varios tipos de carros tirados por caballos y mulas, aunque excepcionalmente se empleaban bueyes y asnos. Se conoce la existencia de carros ligeros de 2 ruedas, como el quisium o el carpetum, junto a vehículos de 4 ruedas que no solo transportaban viajeros, sino también se utilizaban para largos viajes, como el que usaba el cursus publicus. El cursus publicus era el transporte de personas y mercancías que corría a cargo del Estado. El correo imperial podía recorrer entre 70 y 75 kilómetros por jornada. Buscando un paralelo contemporáneo,
podría ser similar a nuestro servicio de correos actual. El carro era conducido por un funcionario estatal que llevaba a los viajeros y mercancías hasta la siguiente parada y volvía de regreso a su punto de origen. Iba escoltado por soldados para garantizar la seguridad y transportaba, llegado el caso, el equipaje imperial. Desde Adriano, un prefecto de vehículos vigilaba la disciplina del servicio y las condiciones de las carreteras, de los puentes y las mansiones, y controlaba que todo funcionase perfectamente. Sabemos que César hizo más de 150 kilómetros al día en Quisium y que la noticia de la muerte de Nerón tardó 6 días en llegar a Hispania. También conocemos que un viajero a pie podía caminar como mucho 26 o 27 millas romanas, unos 40 y pocos kilómetros al día. La vía no solo transportó mercancías, sino también ideas. No es casual que los béticos fueran muy influyentes en Roma. En Itálica nació Marco Ulpio Trajano en el seno de una familia aristocrática, y bético, aunque nacido en Roma, fue también Adriano, quien pasó parte de su juventud en Itálica. Lucius Junius Moderatus Columella era llamado así por su praenomen, nomen y sus dos cognomen. El praenomen era el nombre personal. El nomen, o nombre familiar, los identifica con la gens Iunia y lo vincula a Cádiz. Y en cuanto a los cognomen, el primero, Moderato, es bastante común en el imperio, y el segundo puede hacer alusión a un diminutivo de columna o a una derivación del término que en español significa colmillo. Este gaditano nació hacia el cambio de era y fue autor de distintos tratados agrícolas. En Roma hizo amistad con la familia Anneo. A ella pertenecía Lucio Anneo Séneca, que nació en el año 4 a.C. Estudió gramática y retórica en Roma, pero pronto se centró en la filosofía. Hijo del orador Marco Anneo, Séneca fue un filósofo romano conocido por sus obras de carácter moralista. En el recorrido por la ruta bética romana, visitaremos el conjunto arqueológico de Itálica, cuna de 2 emperadores béticos. La necrópolis de Carmona, con las tumbas de Servilia y del elefante, que destacan por su espectacularidad. Los excepcionales mosaicos del cortejo de Baco y del sacrificio de Dirce, en Écija. El río Guadalquivir a su paso por Almodóvar del Río, que dibuja numerosos meandros que forman un enclave de gran valor paisajístico y ecológico. En Montoro, una toracata de hermosa factura. El puente romano, la muralla y el conjunto palatino de Cercadillas en Córdoba.
la Villa del Ruedo en Almedinilla. En ella se encuentra una enigmática escultura en bronce del dios Hipnos. En Osuna, la necrópolis tardorromana, donde aún se conservan las pinturas decorativas de una de las cuevas. Los alrededores de Marchena. Y la Casa del Obispo en Cádiz, yacimiento en el que se aprecia una continuidad histórica desde el siglo VII a.C. Además de yacimientos y huellas romanas, en los municipios de la ruta bética romana encontrará buena gastronomía andaluza, alojamientos de calidad y podrá disfrutar de actividades complementarias que harán más agradable su paseo por este itinerario. La Ruta Bética Romana invita a un viaje a través del legado histórico de las ciudades que la integran. A disfrutar de espacios naturales de gran interés geográfico y natural. Gastronomía, artesanía o fiestas. A perdernos entre las calles y entre sus gentes. Y a conocer costumbres y curiosidades de 14 ciudades unidas por la que en época romana fue la Vía Augusta.